Jeco Cóter. Venimos por el millón al Jeco Cóter. Okay. ¡Coño! Bueno, pues vamos a empezar con el primer juego que ya lo conocen, ¿verdad? Pues la verdad no, ¿eh? Oye, es que cuando empiezo a ver el programa siempre me quedo dormida. Ay, qué chacal, te están bromistas. Bueno, este juego se llama Adivina cuánto cuesta. Para saber cuál de ustedes va a participar, voy a pedirle que gire la ruleta. Ay, ¿quién es? ¿Quién será? ¿Hipólita? ¡Ah! ¡Don Manolo! ¡Híjole, pues ya ganamos! Don Manolo está en Navarra y cuanta chiles que se sabe el precio de todo. Don Manolo, adivina cuánto cuesta cada objeto ahora. Bueno, esta tostadora salió al mercado por el precio de 600 pesos, pero como tiene una falla eléctrica porque el cable no sirve, la bajaron de precio a 450 pesos, es lo que cuesta. ¿Eh? La batidora también costaba como 600 pesos, pero como Donald Trump en ese entonces nos aplicó un impuesto para pagar por el muro, más la inflación, pues debe estar costando 800 pesos, según mi vista. Y la licuadora, como es muy corriente, 600 pesos. Esa es una respuesta correcta. Eso significa que ya tienen 100 mil pesos. Ya lo retiramos con los 100 mil pesos. ¿Qué haces? Ya apachurré el botón. No hay botón, no hay ningún botón. Ponte trucha, Feliciano. Albertano Santa Cruz, mira. Con lo que quieras. Bueno, pasemos a la siguiente fase donde podrán ganar 200 mil pesos más. O perderlo todo. Pero eso será después de una breve pausa. ¡Listo! ¡Ya terminó la pausa! Ahora, ¿quién viene a jugar? ¡Carmen Xiomara! Poli, tú vas a jugar el juego de los vasos. ¡Ay, híjoles! Sí, es cierto. Es como el que hacía el Marco Antonio Regil, ¿de verdad? No. Te voy a pedir de la manera más atenta que no lo menciones, porque él es un indeseable que se fue a la competencia y el que se va ya no regresa. Bueno, sí regresa, pero cobrando la mitad, como yo comprenderé. Yo creo que ya ganaron. Si en algo es experta la Poli, es en reciclar los vasos que utilizan sus clientes. La muy cochina los enjuaga con pura agua de la llave y luego los pone a secar así como hacen unas pirámides bien curiosas. Así como es el juego, haz de cuenta. ¿Lista para acomodar los vasos? ¡Pero claro que estoy lista! Oiga, ¿y cuánto tiempo tengo? Tienes 42 minutos a partir de ahora. Si tú empiezas endeble, chueco, desorganizado, se te va a caer y podrías perder. ¡Vamos, Hipólita! ¡Poli, no me estés distrayendo! ¡Por 300 mil pesos! ¡Eso! ¡Te falta una, Poli! ¡200 mil varos tienen! ¡Bravo! ¿Lista, Valdés? ¿Listas? ¡Chacaltepenses! En la siguiente prueba podrán ganar otros 300 mil pesos. La siguiente prueba se llama básquetbol. Y quien va a participar es...
¡Gira la ruleta, por favor, Xiomara! ¡Pasa, por favor! ¡Yesenia! ¿Qué pasó? Ay, no, no te asustes, güera, no te asustes. Mira, lo que pasa es que el juego que sigue... Ajá. ...es de básquetbol. ¡Y le tocó a la Yesenia! Oh, pues ya ganó. La Yesenia está tan grandota que cuando toma leche y le llega al estómago, ya es yogur. Estamos listos con Eugenia para... Yesenia. Yesenia, qué bonito nombre. Fíjate que tengo una amiga que también se llama Yesenia. Sí. Ella trabaja en el turno de la 1 a las 4 de la mañana. Y no, es enfermera. Yeah. Ah, pero bueno, a mi señal tendrás que anotar la canasta. Pero eso será... ¡ahora! ¡Esa fue una canasta correcta! Los Chacal Defenses ya tienen un acumulado de 600,000 pesos. Hay quincenas que yo no me las gano, ¿eh? Vamos a la ronda final, que se llama... La cabina del silencio. Exactamente. ¡La cabina del silencio! Híjole, no. Ya mejor hay que apagarle a la tele. No, no, espérate, espérate, déjale. Ahora, Pollo, ¿a poco cree que pueda ganar el Albertano? No, pues igual y no. Pero va a estar bien divertido verlo llorar en Televisión Nacional, ¿a poco no? Eso sí. Ahí en su casa. Esta es la ronda final. Podrán ganar 400,000 pesos extra, lo que daría una suma total de 1,000,000 de pesos. Lo único que tiene que hacer es decir las respuestas. Deberían de orear la cabina del silencio de vez en cuando, mano. Huele a puras patas y sobaco. Pues sí, un poco sí, pero ya no andes de llorón. Venga. Tienes que responder en un minuto. Recuerden que cualquier falla lo pierden todo. No, no, todo. No. Cultura general, reggaetón. Ah, chis. Ahora resulta que el reggaetón es cultura. ¡Corre tiempo! Daddy Yankee hizo su debut discográfico en 1998 con su disco El Cártel de Yankee. La pregunta es, ¿dónde nació Bad Bunny? ¡Oh, yo qué voy a saber! Bad Bunny es de Puerto Rico. Ya sé, Bad Bunny nació en Puerto Rico. ¡Correcto! Siguiente pregunta. ¿Qué héroe nacional es conocido como el Siervo de la Nación? Morelos fue un héroe de la independencia. Siervo de la Nación. Morelos. ¡Eso es correcto!